Y siendo ya las 11:36 minutos, luego de escuchar esa música que usted va a poder disfrutar hoy de manera gratis en la Cumbre Ranchera, pasamos a tierra derecha. Ya en este último bloque vamos a conversar de lo que es el ámbito judicial, pero vinculado a lo que es las pensiones de alimentos. Vamos a ir sorteando distintas dudas que muchas veces suelen generarse luego de una ruptura, quizás de una relación con hijos en común. Se genera entonces esta problemática, fijar lo que es esta pensión de alimentos, cómo hacerlo, cuáles son las vías, cómo se puede quizás una persona que ya tiene, está pagando una pensión de alimentos, cómo puede solicitar una rebaja o cómo también solicitar un aumento, todo eso y más con nuestra invitada Isidora Villalobos, abogada de acá de San Javier, quien conversa con nosotros sobre esta temática. Bienvenida, Isidora. Muchas gracias, Matías. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí y poder contarle a la comunidad cómo se puede solucionar sus problemas relacionados con las pensiones de alimentos. Bueno, vamos comenzando a definir qué es una pensión de alimentos. Mira, la pensión de alimentos es un monto en dinero que debe pagar aquel padre o aquella madre que no viva con sus hijos y que no tenga a su cargo el cuidado personal de hijos, y este monto se encuentra fijado con la finalidad de que con ese dinero se pueda mantener al hijo y costear todos sus gastos, como son educación, salud, vivienda, alimentación lógicamente, y todos los gastos que el niño, niña o adolescente requiera para poder vivir de acuerdo a la posición social, lógicamente, de los padres. Ahora, esto está regulado, obviamente. Muchas veces es un acuerdo de palabra, no por una vía jurídica, digamos, ante un magistrado que determine, ¿no? Claro. ¿Cuánto es el monto? Porque esto también está asociado a, según el sueldo, por ejemplo, del padre o la madre, digamos, que tiene que comprometerse al pago mensual. ¿Cuál es la vía para hacerlo de manera judicial? Que también existe un respaldo, ¿no? Porque va a estar consta en tribunales y todo el tema, en caso de algún atraso también es mucho más fácil como de ejecutar algún tipo de regulación en este sentido. Claro, mira, si los alimentos no se encuentran regulados a través de palabra, como tú dices, existen tres vías un poco más formales para poder determinar cuál va a ser el monto de la pensión de alimentos para el menor. En este sentido encontramos, en primer lugar, la mediación, también tenemos la transacción y finalmente la vía judicial a través de una demanda de pensión de alimentos. Ya. Ahora, con respecto a los montos, porque estos varían, no existe como una tarifa universal, considerando que no todos los niños estudian en el mismo colegio. La edad también es un rol considerable, claro. Un niño de... no sé, 5 años no va a tener las mismas de un menor de adolescente, quizás de 16. Uh-huh. ¿Eso cómo se va a fijar? ¿Cómo se fija una pensión de alimentos? Mira, la pensión de alimentos no existe una regla de oro. En nuestra legislación no se establece cómo se tiene que fijar, pero no hay una regla de oro para fijarla. Yeah. Sin embargo, existen factores determinantes para poder establecer cuál es la pensión que un niño necesita. Estos factores son, en primer lugar, la necesidad del alimentario, o sea, se le llama alimentario al niño, niña o adolescente que necesite una pensión de alimento y que cumpla con los requisitos para que se fije una pensión en su favor. Luego de la necesidad del alimentario encontramos el otro factor determinante, que es la capacidad económica de los padres, de ambos. Porque para poder criar a un niño y poder mantenerlo, no solamente se debe contar con el dinero del padre que no vive con él, sino que también se debe contar con el dinero del padre o de la madre que vive con él. Ambos deben contribuir a la crianza y al mantenimiento de este niño acorde a su capacidad económica. Y que eso, por cierto, también está fijado con todo lo que tiene relación con el cuidado, ¿no? Cuando se tramita lo que también se conoce como tuición. Claro, lo que se conoce como tuición, que la ley habla, que en realidad se llama cuidado personal, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las visitas, que antiguamente se llamaban visitas, pero ahora se llama régimen de relación directa y regular, ya que la ley entiende que todo lo que implica relacionarse con el hijo que no vive con el padre o con la madre va mucho más allá de las visitas, ya que ese régimen... comprende también, por ejemplo, llamadas telefónicas, videollamadas, en el caso de la pandemia, cuando no se podía ver. Claro, el contacto. Oye, volviendo al tema de las pensiones, ya mencionaste que no existe una regla de oro, ya también
algunos factores que inciden, ¿no?, en fijar una determinada pensión. Y mencionaste tres vías formales, la mediación, un juicio y una intermedia que... La transacción. Transacción. Sí. Abordemos un poco en qué consiste la mediación. Mira, la mediación es un método para poder fijar la pensión de alimentos que no es adversarial en el sentido de que, como su nombre lo dice, se trata de poder llegar a un acuerdo a través de un tercero imparcial que se llama mediador o mediadora, y que este no tiene poder de decisión, y es una de las grandes diferencias que encontramos con un proceso de, judicial en donde las partes acuden a un tribunal y el juez tiene un proceso de decisión. Este mediador va a buscar bases de acuerdo o va a proponer bases de acuerdo a tanto al padre como a la madre para que ellos, en sus posiciones que generalmente están muy lejanas, porque uno propone un monto, el otro propone otro monto, él busca generalmente un monto más o menos intermedio. Esta mediación se puede realizar tanto de manera particular como de manera pública. Hay ciertas ventajas y desventajas en cada caso que lógicamente atienden al hecho de los honorarios del mediador. Si es una mediación privada, él va a cobrar honorarios, sin embargo va a ser mucho más rápido que la mediación, los centros de mediación públicos, que lógicamente tienen una larga fila de espera para las personas que no pueden costear este servicio. Ahora, por ejemplo, en el servicio público, ¿no?, mediador público, ¿es muy extenso la tramitación en ese sentido? Me imagino también por la demanda que debe existir de casos similares. Claro, o sea, ahí va a depender de la ciudad en donde viva el niño, porque generalmente se hace en la ciudad donde vive el niño y donde vive la madre o el padre que tiene a su cargo el cuidado, claro. Entonces, ahí tienen que dirigirse al centro de mediación más cercano y va a depender de ese centro de mediación cuánto tiempo de espera tenga. Sin embargo, una vez que ya tienen citada la mediación, eso es un proceso bastante corto, se extiende un acta en donde se señala cuáles fueron las bases que propuso la mediadora y, por supuesto, también si asistió o no asistió el padre o la madre que no tiene a su cargo el cuidado. Ahora, con respecto a otra de las vías que mencionaste, que era la transacción, cuéntanos también en qué consiste esa, qué se diferencia con la que ya vimos recién, que era de mediación. Mira, la transacción es un proceso que está, como dijiste tú, un poco a medio camino entre la mediación y el método más judicial, ya que la transacción también es una, entre comillas, una demanda, ya que se debe elaborar un escrito que tiene que ser redactado por un abogado, el cual se sube a la base, a la plataforma del Poder Judicial, y este escrito plasma un acuerdo al que hayan llegado tanto el padre como la madre en cuanto a cuál va a ser el monto de la pensión de alimentos, qué días se va a pagar, si existen bonos, por ejemplo, durante el año, ya que a veces, por ejemplo, en el mes de marzo, claro, el mes de marzo es el mes más pesado para todos, por lo que ahí a veces hay bonos, por ejemplo, de escolaridad o bonos de vacaciones. Entonces, todo eso se plasma en este acuerdo que debe ser subido a la plataforma del Poder Judicial y una vez subido, el juez que toma conocimiento de la causa debe aprobarlo. Y una vez que está aprobado, ya tiene el valor de una sentencia. ¿El judicial? El judicial. Es el último que nos claro queda. Que es el último que nos queda. Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar que es súper importante que la gente sepa que para poder demandar de alimentos a alguien, sí o sí se necesita de un abogado que lo represente, ya que muchas veces existe una confusión en torno a este tema, ya que cuando se encuentra una pensión de alimentos regulada por esta vía judicial, las partes sin abogado pueden pedir apremios, por ejemplo, que son las conocidísimas reclusión nocturna que se le fija a los padres cuando no han pagado la pensión de alimentos. Sin embargo, para poder determinar una pensión de alimentos, sí o sí se necesita de la orientación de un abogado. Y antes de que este abogado te represente, se tiene que pasar por el otro método que hablamos antes, que es de la mediación. Ya que como existe tanta solicitud y tantas demandas de pensión de alimentos en los tribunales, la ley estableció que se debe hacer como un trámite previo y obligatorio, que eso es lo que marca la diferencia, que se haya realizado una mediación y que esta haya sido frustrada. Ya que si no está frustrada, lógicamente los alimentos se encuentran regulados.
Entonces, tiene que haber una mediación frustrada y para poder presentar esta demanda se tiene que acompañar este certificado de mediación frustrada. Por ende, en esta demanda, no solamente la parte que está solicitando la pensión de alimentos señala cuál es la pensión de alimentos que esta quiere para su hijo o hija, sino que también acompaña este certificado de mediación frustrada para que el juez sepa que con anterioridad ya las partes trataron de llegar a un acuerdo, básicamente para poder descongestionar un poco los tribunales que se encuentran bastante colapsados con este tipo de demanda. Ahora, consultarte respecto a cuando existe más de un hijo, porque ya hablamos un poco de cuánto era lo que se puede, digamos, definir como pensión de alimentos, que obviamente va a depender del sueldo también de la persona que debe pagarla. Pero cuando existe un monto máximo, digamos, definido que tiene que dar un padre o madre en este caso para pagar pensión de alimentos, cuando es más de un hijo en este caso. Claro, mira, cuando nosotros dijimos que no habían reglas de oro, pero sí la ley habla de un mínimo y de un máximo. Ya, el mínimo es un 40% de un sueldo mínimo. En este caso, actualmente el sueldo mínimo está fijado en 410 mil pesos y por ende ninguna pensión de alimentos debería ser menos de 164 mil pesos, independiente de si el padre trabaja o está cesante. Si está cesante, de todas maneras tiene que pagar pagar la pensión de alimentos de 164 mil pesos. El máximo, en este caso, sería el 50% del ingreso del padre. No del ingreso mínimo, sino que del sueldo que tenga el padre. Sin embargo, la ley hace una salvedad en este caso cuando hay más de un hijo, ya que cuando hay más de un hijo, en este caso, por ejemplo, si hay dos, se puede solicitar el 30% de un sueldo mínimo para uno y el 30% de un sueldo mínimo para el otro. En el caso si el sueldo mínimo, o sea, si el padre o la madre no tiene un sueldo mínimo, sino que tiene un sueldo superior, ahí también aplica esa regla del máximo del 50% con la excepción de que sean dos hijos. Ahora, bueno, consultarte respecto cuando se producen estas disminución en el sueldo, por ejemplo, de un padre o madre. ¿Cómo él o ella puede solicitar una rebaja de pensión alimento y versus cómo también se puede generar la solicitud de un aumento en la pensión de alimentos cuando, por ejemplo, ya estamos con, obviamente, un periodo de inflación que también, bueno, fue parte de lo que derivó a un aumento del sueldo mínimo, ¿no? Claro. ¿Cómo se procede ante ese caso? Mira, en ese caso la ley establece que tanto el padre como la madre pueden solicitar un aumento o una rebaja cuando han habido cambios considerables en las circunstancias que se tuvieron a la vista a la hora de fijar la pensión de alimentos. Estos cambios en las circunstancias pueden ser muchos. Tú comentaste, por ejemplo, el caso en que haya habido un aumento de la remuneración del padre o de la madre o haya habido una rebaja, o en un caso más catastrófico que haya habido un despido y que esta persona haya quedado cesante. También el padre o la madre que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo puede solicitarlo, por ejemplo, cuando el hijo ha sido diagnosticado de una enfermedad que requiera de tratamientos, medicamentos, visitas a doctor, exámenes, entre otras cosas. Otros ejemplos de casos de rebaja pueden ser, por ejemplo, que el padre se haya enfermado o el nacimiento de otro hijo. Ya que si este padre, o bueno, hablo de padre porque la regla general es que sea el padre el que no viva con el hijo, pero hay casos en que es la madre la que debe pagar pensión de alimento. En este caso, cuando ha nacido otra carga familiar, cuando ha nacido otro hijo, el padre debe deducir una demanda por rebaja de pensión de alimentos. También esta demanda debe ser elaborada por un abogado y lógicamente debe ser representado por un abogado porque la ley exige que se cumpla este requisito de ser representado por abogado básicamente para que las partes se encuentren lo más protegidas posible en torno a sus intereses, en torno a su conveniencia, porque no es lo mismo que una persona que no estudió de derecho alegue en un juicio a que un abogado lo represente.
¿Y un abogado que es demandado por pensión? ¿Se puede representar el mismo? Sí, se puede, se puede representar el mismo. Oye, bueno, respecto también a otra de las temáticas que guarda relación con la pensión de alimentos, esta ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que obviamente entran ahí quienes se hayan atrasado, no hayan pagado en el último tiempo. ¿Cómo observas tú desde tu punto de vista profesional esa medida también de presión finalmente para los deudores o deudoras? Bueno, yo creo que todas las medidas que se tomen en torno a poder proteger la estabilidad económica de un niño, de una niña o de un adolescente que requiera el dinero de su padre o de su madre para poder vivir tranquilamente, siempre va a ser un avance en materia de familia, ya que todos sabemos que el futuro del país está en los niños y son ellos los que el día de mañana van a poder ayudarnos a avanzar hacia una sociedad mejor. Entonces es súper importante que vayan saliendo nuevas leyes, que se promulguen nuevas leyes en torno a esta temática para que se pueda proteger lo más posible y se pueda asegurar lo que más se pueda para que los niños en realidad reciban efectivamente su pensión. Porque por mucho que una sentencia, una resolución judicial, una transacción o un acta de mediación establezca que una persona tiene que pagar todos los meses una pensión, ello no significa que esa persona va a pagar. De hecho, el gran porcentaje, la gran mayoría de las pensiones de alimentos que se encuentran reguladas a través de vía judicial, no se pagan. La mayoría están impagas, la mayoría están atrasadas y eso genera mucho, no solamente dolor y crisis emocionales en las personas, tanto en la madre o el padre que cuida a su hijo, sino que también en los niños. Un daño muy grande que es muy difícil de recuperar y que lógicamente también tiene otras consecuencias en lo práctico, o sea, que un niño no tenga para poder movilizarse, que un niño no tenga para poder estudiar, para poder comer, para poder vestirse. Es algo bastante trágico y que ojalá siempre se pueda avanzar en ese punto para que siempre los niños se encuentren lo más protegidos posible. Isidora, con respecto también a cuando existe el no pago, debido a quizás por motivos de cesantía, abogando quizás por cesantía, ¿cuántos meses puede dejar pasar, digamos, quien tiene el cuidado del niño para tomar acciones también legales en ese caso? Ir quizás ante un juez, no sé, con el abogado, de oye, 3 meses o 4 meses que no se han puesto, digamos, al día con el pago de la pensión de alimentos. Porque ahí también procedía claro. Un tipo de sanción, ¿no? La reclusión nocturna, mencionaste tú. Uh-huh. Desde el primer mes que él no paga, la persona puede solicitar que se abra otra causa, porque en el tribunal existe, o sea, en el sistema del Poder Judicial está la causa en donde se regularon los alimentos, que el RIT siempre empieza con la letra C. Sin embargo, existen otras causas que empiezan con la letra Z, que son de cumplimiento. Ya sean de cumplimiento de pensión de alimentos o cumplimiento de régimen de relación directa y regular, que es conocido como las visitas. Entonces, esta persona, ya sea el padre o la madre, que no le han pagado la pensión alimenticia, puede desde el primer mes solicitar que se aperture una causa de cumplimiento para que a través de ella se decreten ciertos apremios que van de alguna manera a asustar o a poner de encrucijada al padre que no ha pagado. Dentro de estas medidas de apremios encontramos diversas, como por ejemplo lo que señalé anteriormente, la reclusión nocturna, en donde el padre o la madre que no ha pagado la pensión de alimentos va a tener que ir a dormir a la cárcel, generalmente lo decretan por 15 días. Una consulta ahí también, a lo mejor existe. ¿Eso no es sustitutivo de que lo que debe, digamos, no lo pague? O sea,
tiene que pagarlo igualmente y, digamos, ir a cumplir con recursos Exacto. nocturnos. O sea, no es que le paguen por ir a la cárcel. En el fondo lo que hace es poder apremiarlo, como la palabra lo dice, poder hacer que pague a través del mal rato de estar durmiendo en la cárcel. Otra de las medidas de premio son, por ejemplo, la suspensión de la licencia de conducir, que eso yo creo que le dolería a los padres que no han pagado su pensión de alimentos, porque lógicamente hay muchas personas que trabajan con la licencia de conducir y que es su fuente de trabajo, por ende se verían de manos atadas para poder seguir produciendo y poder no solamente pagarle a su hijo, sino que también mantenerse ellos mismos. Ahora, el no pago de una pensión implica también que la persona que tiene el cuidado del menor no permita las visitas o contacto con el deudor en este caso? Esa es una súper buena pregunta, porque generalmente la gente tiende a confundir estos términos, porque el hecho de que un padre o una madre no pague su pensión de alimento no tiene nada que ver con su derecho a poder visitar a su hijo. O sea, son derechos totalmente separados y que van en líneas distintas. Yo sé que puede parecer un poco injusto que un padre o una madre que no aporta en la mantención de su hijo tenga además el derecho de verlo. Sin embargo, en materia de familia, lo que prima siempre es el interés superior del niño, que es un principio que inunda toda esta área y que vela siempre por el bienestar del niño. Entonces, si nos ponemos desde la perspectiva del hijo, que no recibe la pensión de alimento del papá y que además no puede verlo, es un doble daño. Entonces, la mujer que tiene a su cargo su hijo no puede negarle las visitas al padre solo porque él no paga, porque le está haciendo un daño a su hijo. Entonces, los padres no solamente tienen obligaciones, sino que también tienen derechos. Y uno de esos derechos es poder visitar a su hijo, poder tener una relación directa con él y poder verlo crecer en el fondo. Ahora, lo último, y con esto ya vamos cerrando. Tenemos, por ejemplo, una pensión de, una pensión de alimentos de 150 y ¿cuánto era lo mínimo? 164 mil pesos. Uh-huh. Por algún motivo no se pueden pagar los 164 mil pesos, pero abonan, digamos. Durante el mes quizás se desfasan. ¿Eso tiene implicancias también? ¿Es perjudicial en este sentido? ¿Está regulado? Por ejemplo, una mamá dice, no, tú ante un tribunal me pagaste la mitad de estos 164 mil pesos. ¿Eso está normado también? ¿O tienen que ser sí o sí, digamos, el monto completo de la pensión? Lo que pasa es que una vez que se regulan los alimentos de manera judicial, el tribunal lo que hace es abrir una cuenta que está generalmente a nombre de la madre o del padre del niño. Ya, claro, una libreta que es exclusivamente para que este padre deposite el dinero allí. Y lo que no se ha depositado allí y se pasa por mano o se transfiere a otra cuenta, no se considera. Claro, como el famoso dicho que el que paga mal, paga doble. Entonces, tiene que ser depositado esta libreta. Y si un mes él paga solamente la mitad o tres cuartos de la pensión, esa colita que quedó de no pago, diferencia, claro, de diferencia, va a quedar registrada y por ende al mes siguiente va a tener que pagar la diferencia. Entonces, más allá de cuáles sean las circunstancias o las razones de por qué el padre o la madre que debe la pensión de alimentos no pudo pagar, va a tener que pagarle igual porque es algo que está regulado y que no pueden pagar menos de eso. Perfecto. Bueno, parte de lo que tiene que ver con pensión de alimentos, conversábamos con la abogada Isidora Villalobos en esta mañana aquí en el matinal Más Positivo. Muchas gracias por haber podido compartir un poco con la gente que nos ve sobre esta temática, Isidora. Muchas gracias a ti, Matías. Que tengas lindo día. Perfecto. Igualmente, a ustedes en sus casas, como siempre, agradecer la preferencia, la sintonía. Los dejamos invitados a que continúe en la compañía de Canal 30. Tenemos las noticias a las 14 horas y, por cierto, a las 21 horas, lo que es la Cumbre Ranchera del Amor. Así que los esperamos. Que tenga un reponedor fin de semana. Cuídese y nos estamos viendo ya
la próxima semana. Chao, chao.